Para saber actuar ante un desastre, capacítate con tu familia y así poder formar tu plan familiar de emergencia. Dentro de tu plan familiar, lo primero que debes hacer ante un sismo es guardar la calma. Cielo, está temblando. Tranquila, tranquila, mi amor. ¡Todos en la posición segura! Después que pase el sismo, es muy importante que interrumpas todos los servicios y además que toda la familia conozca las rutas de evacuación. Cielo, cielo, ¿apagaste el gas? Ya, ya, vamos. Evacuemos familia como nos enseñaron. Vamos, vamos. La inclusión de las personas discapacitadas es muy importante dentro del plan familiar y no te olvides de incluir a las mascotas. ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Alumbra Paula adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Caminemos, caminemos! ¡Vamos, vamos! Recuerda que antes de salir de tu casa, tú y tu familia deben llevar su mochila de las 72 horas. ¡Vamos! Bueno, familia, ahora todos tienen que agarrar su mochila de las 72 horas. Por último, dirígete con toda tu familia al punto seguro de reunión previamente identificado. Recuerda, un país preparado es un país que sabe responder ante cualquier emergencia.